Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Bueno, hola, espiendas, moráis, ¿qué dices de Kikomoris? Aquí estamos en Simo Kitazawa, un barrio como alternativo, es como Shibuya, pero más pequeño, donde hay muchos grupos en directo, conciertos. Es bastante gracioso porque la noche ha empezado básicamente con que me han invitado a una fiesta, ya no hay trenes posiblemente, y que básicamente sé dónde está el sitio, pero no sé si ya la gente está ahí. Espero que la noche sea buena, no sé si me encontraré con mis amigos. Por cierto, os voy a enseñar ahora. No sé bien lo que hace, pero os lo voy a enseñar. Es un cuentacuentos de manga. Lo hace bien el tío, por lo menos. Lo hace bien, aunque sea. Así que, sin nada más que añadir, un poco de Red Bull y nos vemos en el siguiente vídeo. Se supone que ya hemos llegado al sitio y está aquí arriba. Parece que la fiesta ya ha comenzado. La fiesta ha comenzado sin mí. Bueno, pues vamos ya adentro. Es el tercer piso. Aquí estamos ya dentro del bar con mis amigos en la fiesta, un sitio precioso, tengo que admitir. Es pequeño y hay buen ambiente, buena música. This is amazing. Yeah, it's amazing. You want to say something to the Spanish people? Spanish and you know, South America? Oh, we are hosting this party. This party is for he's not gonna DJ in Tokyo anymore. So it's like a party for you. Party for him? I'm actually going to Osaka next week. Next month. You know Spanish? Spanish, I don't know. Yeah, very good, very good. Say something to Spanish people. So, do you know Spanish? Vámonos, acercamos aquí. Fiesta. Fiesta. Fiesta, vamos. Estamos aquí con las chicas más guapas de la fiesta. Pasándolo bien, tomando unas copas. All the Basque Country, Kaixo. Si queréis venir y queréis una fiesta un poco diferente, que no sea típico pues club grande así, ven aquí así, me quitas agua. Y os dejo con un poco con la música. Aquí seguimos en Simo Kitazawa, en la fiesta. Están bailando mucho, nos están dejando mal, me han invitado. La gente es súper, súper amable. He venido súper arropado. Y otro día más, me siento como que esta es mi ciudad para quedarme. Y esta es vuestra ciudad para visitar.
Chica, y bueno, han dicho también que gracias a todos por venir en esta quinta edición de esta fiesta. La cuestión es que tendría que haber dicho yo también que es mi cumpleaños, ¿no? Y ahora se la va a comer. Agotada, ha sido tan salvaje la fiesta. No me lo siento, tengo que esperar hasta el tren de las 5, de las 6. Ya me despido aquí desde Simo Quitas Agua. Para todos vosotros, espero que os haya gustado, darle like si os gusta en ese sitio de ambientes, porque no, pues siempre vais a ver los mismos sitios, ni siquiera veis discotecas generalmente, pero yo os traigo la noche tokiota aquí a Dome de Tokio. Así que sin nada más, un poquito de Coca-Cola. Y ahora para el futón. Nos vemos en el siguiente videoprograma. Matane. Hasta la mañana. Hasta mañana. Espero que te haya gustado el vídeo y no olvides darle a like. Y en el siguiente capítulo, ¿qué nos encontraremos? En el siguiente capítulo, tras esta fiesta y con un poco de resaca, iremos a Shibuya y de picnic. No te pierdas el próximo capítulo de DVS Tokyo. ¡Yamata!